Buenos días, estamos llegando a un sitio emblemático, ¿sí?, donde se hizo nuestro vídeo con más visitas, más de 1 millón de visitas, veganos contra carnívoros, y volvemos a hacer un vídeo de esos que hacemos porque nos apetece. Hoy vamos a hacer, sobre todo a Mikel, porque yo, lo que viene siendo fuerza, después de una lesión de 2 meses no tengo mucha, pero hoy nos tocan retos de fuerza, con un gran personaje, un campeón, el jefe del Gorilla Box de Benicàssim, Mondi, que está por ahí dentro. ¡Vámonos! Exacto, enchufado. Quieren volver a perder, ¿no? Está rapadito, ¿eh? Hemos mejorado, tío. Hay cositas nuevas, todo por aquí. Y luego esta parte, que también hay cosas nuevas. Habéis ampliado. Espera, espera. ¡Hostia, lo he hecho! A ver, déjame probar. Hemos calentado. Vamos a por ello. Al lío. Hoy vamos a hacer retos de fuerza. Necesito un cajón. Hoy vamos a hacer retos de fuerza, pero fuerza de verdad. No el típico press de banca, no. Sino que empezaremos por press de banca a una mano. Me parece fabuloso. Después haremos el martillo de Thor. Después, bueno, esto ya lo veréis cuando lo hagamos bien, pero nos vamos a pasar discos desde una cierta distancia y los tendrás que agarrar con una sola mano. Cuando sean 5 kilos, bien, pero cuando subamos a 25. Después, salto de altura a una pierna. Como les complicado. Pero a ver, teníamos que ganar una, ¿vale? Vale. Es que si no. Es que, tío. Después, levantamiento de barra, este seguro que lo has visto. Donde tienes que agarrar la barra solo por la parte donde se colocan los discos y levantarla así. Y después le añadiremos peso. Y después, ¿tienes alguna cuerda que se pueda bajar? Sí, mira, tengo esta. Para hacer el típico que se hacía en las clases de educación física: estiramiento de cuerda. Uno contra otro. Ya está, vamos servidos. Podemos hacer tú y yo contra él, Alex. Es una mierda. No es competición de por equipos, Mondi, es lo único que te puede salvar. Nada. No es competición por equipos. Aunque puedes quedar como el auténtico rey. Individual. Sí. No tienes a nadie que te lastre como la última vez. Puto Magic Mike. ¿Empezamos? Vamos para allá. ¿Puedo empezar ya con las excusas o aún no? Llevo 2 meses lesionado de la rodilla. Claro, y eso te afecta mucho al pecho, ¿verdad? Y eso, claro. Es que con la rodilla lesionada, ya sabes que todas las partes del cuerpo están conectadas y no podía empujar bien de pecho. Dale, dale, dale. Dale, dale. Hostia, puro brócoli, hermano. Tú cánsate, cánsate. No ha tocado pecho ninguna, no vale, venga, eliminado. ¡Qué bien! Como el puto pique. Empiezo con la mala. Bien. La subida de peso de Alex. ¿Me traen los donetes? Fichas de casino. Nos gustan los deportes de riesgo, ¿vale? Y no ponemos agarraderas. Ey, atento. Focus. Va, arriba. Vale, va, va, va. Vamos. Se me ha ido el lado. ¿Topes? Vamos a poner topes. Porque si no, te acabaría bastante mal. Se pone serio, se pone serio. Vale, sí, sí, lo noto, lo noto. Hostia. Lo tengo. Ya son 30 kilos, eh. Ah, sube. Se fuerza, espera. Sube, sube, sube. ¡Sube, todo! Espera, esperando que se equilibrara. ¡Ya! Él no tiene ni spotter, eh. Vete, una bestia. Hostia, por menos. Menos mal. ¿Con la mala? Se me va la... Este puede ser que sea mi final. Duro final. Y puede ser que no. Vale, está. Vale, más solo. Baja rápido, sube rápido. Controla. Espera, espera. Está la bajada, va. Va, solo, arriba. Espera, espera. Arriba, 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 arriba. Levanta pues. Esta trampa. Bueno. Claro, otra vez, pero yo lo he levantado. Venga, dale. Vamos, Alex. Vamos, Alex. Venga. Fuerte, rápido, arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Vamos! Voy, 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 voy. Desde ahí. Vamos, arriba.
Que se canse, que se canse. Pero esto que yo creo que cogí más. Espera, espera, no me toco. Va. Vale. No puedo, tío. No puedo. Voy a tirarle. Ya está listo, 15 kilos. Más 20 de la barra. La escápula, vamos a dejar. Te veo valiente hoy. Como lo consiga, tío. Que se vea que no hay nadie ayudando, ¿eh? ¿Cómo que cómo lo consiga? Yo lo consigo todo, papi. Ok, ¿están listos? No puede ser, bitch, tío. Tráiganme más discos. Yo no quiero ser la estrella, pero los pesos hablan por sí solos. Eso sí, 55 ya los veo justos. Venga, controla. Chao. Es que lo que tienes que hacer que no estás haciendo es estirar el brazo. Alex, le voy a dar, ¿vale? Listo, dale. Ahora me reviento. Joder. 20 y pico. Tenemos 67 centímetros. Uff, no vale caerse para atrás, que quede claro. Hostia, parece que sube todo un estado. ¿Cuánto? 72 y medio. Alex. Fantástico salto. ¡Wow! Uy, 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 uy. Bien. 78. ¡Ale! ¡Aguanta! ¡Vamos! ¡Vamos! Medición oficial 82, ¿está así? Sí, 82. Voy a quitar peso. Muy bien, chef. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suena más! ¡Ah! ¡Bitch! Empieza a costar, 86. Esto era 86 centímetros, ¿no? ¿Tú cuánto mides? Yo, 1,75. Por... ¿Cuánto mido yo? 92 centímetros, ¿vale? Tengo que saltar. Tiene que saltar para hacer lo mismo que tú. ¿Para saltar cuánto? Claro, sobrado. Así que, no es cuestión de altura solo. No es cuestión de altura. Un poquito, sí. Siguiente ejercicio de antebrazo. Codos pegaditos, cogemos una kettlebell y la levantamos. Hasta aquí. Esto no cuenta como repe, solo cuenta esto. Perfecto. Pegamos con la 8 kilos, ya que estoy. Bastante fácil. ¡Vamos! Va, saca la puta rabia, saca la rabia. Vale, vete a tu lado. Pero no entiendo, tío. ¿Cómo cambia tanto? Ni se mueve, tío. 32 kilos. Buah, que flipas, Alex. Buah. ¿Y eso diente? Va. Tenía la sensación que se levantaba un poquito, pero nada. Sí, se mueve un poco. ¡Vamos, se mueve! Se ha movido, tío, pero no puedo, ¿eh? ¡Ah! Míralo. Con levantamiento de cajón y... Hostia, pero he empezado desde arriba. No, porque estás usando el cuerpo. Claro, hay que empezar. No, te has empezado porque soy levantados. Prueba. Juan, ¿qué quieres? No, ¿qué quieres tú, Miquel? Vale, escuchar, ¿qué hacéis? Estamos grabando aquí con Edmond, que nos está ganando. ¿Ah, sí?
esto sería un presupuesto de 3.400 euros ahora, antes de Navidad, y otro presupuesto de 4.400 euros después de Navidad. Muchas gracias por la llamada, Juan, nos alegra estos números. Me encantaría daros buenas noticias, ya sabéis que todo por mi 20%. Y por eso te quiero, Juan, por eso te quiero. Ha sido el claro ganador. ¿Cuál? No he podido con la pesada de 32 kilos. Es una diferencia abismal entre la de 24 y la de 32. Va, siguiente prueba. Vamos a la siguiente prueba, que trata de levantar la barra de esta forma. Aléjate, aléjate. Esto sería una repe. Esta parece bastante fácil, pero como todas las demás, no es para nada tan fácil. Así que si tenéis la oportunidad de intentarlas, intentadlas, ya veréis que de fácil nada. Es casi imposible, la mayoría de gente solo esto no lo puede hacer. Nosotros le vamos a añadir peso ahora. No me lo creo. Es broma, ¿no? ¿Estaba serio? No, yo creo que es así. Así es más fácil. Es la posición que es mala. Vale. No me lo creía, tío. Estaba asustado, pero luego ya no. Era mala, tío. La posición era mala, pero ahí está. Vale. Pruébalo, Alex. Vamos, vamos, acábalo. Esto es fácil, amigo. ¡Dos kilos! Decía que se quita la camiseta. Ya tocaba. Esto ya no son bromas, ¿sí, tío? Esto es serio. Me están cabreando. ¡Vamos! ¡No, pero! Lo tenía, tío. Lo tenía. Me pesa mucho, ¿eh? No puedo, tío. Aguanta cuando lo tengas arriba, ¿eh? Ya no puedo ni guardar. Pégate el codo, más agachado, más agachado. Vale. No puedo, tío. No puedo. Sigue, no me la tienes encima. ¡Vamos! El reto original que hemos visto en internet para hacer esto era sin peso. Y nosotros ya llevamos 4 kilitos. Gracias, tío. ¡Wow! Pero mientras estábamos entrenando le acaba de llegar una tonelada en discos. Hay que ser buenas personas y ayudar. Yo siempre que me traen algo, ya sea en mi caso o aquí, les digo, tío, ¿quieres algo para beber? Un Red Bull, un Aquarius, agua, algo. Bueno. Hay que ser buenas personas. Yo rumano, el español, yo mando en su propio país. ¿No decías que nos quitabais el trabajo? Toma trabajo. No queríais trabajo. No queríais más trabajo. Toma trabajo. Dale, dale. Bro, ¿cómo que? Empezó a llover, tío, la paleta acaba de llegar. Menos mal que me está ayudando la gente. Si no, la tonelada a la mierda, ¿eh? Sí, sí, sí. Va, chavales, va, que se me moja aquí todo el... ¡Vamos! Hostia, una tonelada en cuanto la hemos recogido. ¿5 minutos? Sí, gracias a la gente del box. Espérate, vamos a hacer unas tomas para más o menos el 50% de los... OnlyFans ya. Yo quiero ver el comentario en YouTube
de con ese monitor cualquiera iría al gimnasio. Siguiente ejercicio. Los que lo queráis repetir en casa, si os hacéis daño es culpa vuestra, no nuestra, que quede claro. Nos tiramos a una distancia que estará establecida. Y aquí se lo tiro a... Sí. Se lo tiraría a la derecha y tiene que cogerlo con una mano. Sí. El objetivo es cogerlo. Esa es la parte difícil. Prueba de grip. Prueba de agarre. De agarre, en español. Dale. Pero cuando empieza a subir el peso cuesta, o sea, la puedo levantar del suelo, pero el hecho de frenar la velocidad que lleva con el grip se te escapa en un momento. Vamos. Necesitamos una guitarra nueva. Amazon. Chavales, no puede hacer nada contra mí. Ahora ya. Y... ¡tres! ¡Dios! Pero tío, ¿por qué habéis aumentado tanto distancia? ¡Vamos! ¡Buah, oh, tío! ¡Ya te la tiro! ¡Tres! ¡Oh, casi! Da igual, tío. Empate, parece, ¿no? Empate, ya está, tío. Ha ganado banca. Ha ganado salto. ¿Habéis empatado en la...? ¿En esta? En esta has ganado tú. Ah, pero me ha ganado en la de... En la de así has ganado tú. ¿Has ganado tú dos? ¿2-1? Yo dos. ¿2-2? Y este empate. Creo que sí. ¿Y yo qué he ganado, chicos? Alex, para que ganes algo, te voy a poner yo una, ¿vale? Bueno, a ver si la gano. Estira la cuerda contra Edmond. Lo típico. Pero no asumas que voy a ganar, por favor, porque... No, no lo puedo subir. Alex, vas a ganar. Estás muerto, tío. Oye, vais muy chulitos, ¿eh? No pasa nada. Torres más altas han caído. No importa lo grande que es un perro. Lo que importa es la mordedura del perro, ¿eh? El que pierde... paga el Goico. 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Está soltando cuerdas, tío! ¡Está soltando cuerdas! Os puedo decir que Alex ha soltado un poquito de cuerda, pero no ha empezado a soltar a saco. Entonces, yo creo que va a haber que repetir esto. Si ha soltado cuerdas, repetimos. 3, 2, 1, ¡vamos! Ha sido un buen día. Nos vemos la semana que viene en Dakhla, Marruecos. Dakhla de Marruecos, nos vemos ahí. Semana que viene más, te suscribes por favor y dale, deja un buen like, ¿vale? Adiós. Pagado por un perdedor sabe mucho mejor, ¿eh? Míralo. No le importa.